Okay, students, please take your books and open it in the page 135. I'm sorry. Get it started. Okay, we are in the unit 11. And the topic was reading for fun. Please, Valeria, can you read the Get It Started, please? Get It Started. What kinds of books do you like to read? Do you enjoy reading for fun or do you only read for school? Some people like to relax with a good book. How do you like to spend your free time? Muy bien, entonces aquí tenemos las preguntas, ¿no? ¿Qué clase de libros te gusta leer? ¿Lees por diversión o solo cuando, o por la escuela, o como tarea, ¿no? Algunas personas se relajan con un buen libro. ¿En qué gastas tu tiempo libre? ¿O a qué te dedicas en tu tiempo libre? Esas son, pues, algunas de las preguntas que tiene ahí. Puede ver una imagen, ¿no? De una chica que está con un libro, ¿no? Al parecer lo está disfrutando. Y también están dos chicos que están en un sofá leyendo. Bueno, eso en cuanto a la primera parte. Vamos ahora sí ya a empezar, pues, a romper el hielo, a introducirnos en lo que es el tema, la temática de esta unidad. Break the ice, task one. Label each book with this appropriate category. Sí, tenemos que escribir entonces. Aquí abajo nos da algunas categorías de libros, títulos de libros. Nosotros debemos poner el género a que corresponde cada uno de ellos, ¿sí? Anthony Sánchez, please, can you read the categories? Horror, biography, science fiction, romance, fantasy, detective story. Detective story, ¿no es cierto? Entonces son libros, ¿no? Tenemos esta librera virtual, Good Books, the best book at the best price, your shopping cart, four items at it. Entonces, aquí tiene usted cuatro libros, le está dando pues la promoción, ¿sí? E incluso está el valor, la cantidad de libros que usted va a poder ver. Y tiene finalmente entonces cada uno de estos libros, ¿no? La primera, Searching for Answers. Buscando respuestas. ¿El género? Bueno, es el género de usted, así es lo que debe poner a lo que corresponde cada uno. Author, Paul Wilkins, price, $12. The Inspirational True Story of a Doctor Chris to Conquer Cancer, ¿no? Para conquistar el cáncer. Esa es una historia verdadera, dice, ¿no? True Story. Number two, please. Moreno Steven, can you read? One Sweet Love. Sí, todo, por favor, lo que tiene aquí. Author Patricia Kirk, price $10. Follow on copies, fascinating. Yearning of Love and Devotion. Excellent. Number three, Camila Astudillo, please. The Ghost, author Randall James. This scary story is a must read for those who love to terrify. Who love to be terrified. Muy bien. And finally, Camila Pulido, please, number four. Master of Magic and Henry, author by a class in France. 18 and $50. Immerse yourself in the separate adventures of wisdom and wishes. Muy bien, aventuras, ¿no? De magos y brujas. Entonces, aquí es donde debemos colocar el género, chicos. En la primera, Searching for Answers, ¿no? Pues una inspiradora historia de un doctor en la búsqueda de conquistar el cáncer. So, it is
horror, biography, science fiction, romance, fantasy, or detective story? Si dice que es una historia real, entonces... Biografía. ¿No es cierto? Es una biografía. And number two, One Sweet Love. Follow one couple's fascinating journey of love and devotion. Romance. 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 Excellent. Number three, The Ghost. The scary story, la historia terrorífica, is a must read for those who love to be terrified. Horror. And finally, Master of Magic. Ciencia ficción. Fantasy. ¿Sí? Fantasy. Ya. Yeah. Ya, muy bien. Eso sería, chicos, en esta primera parte del ejercicio. Lo han hecho excelente. Continuemos. Task one. Listen and infer which of the above books each speaker will most likely read. Write down titles. Aquí lo que debemos es poner los títulos de los libros, ¿no? Cada uno va a hablar, tanto María, Jason y Lisa. Y lo que usted debe hacer es pues, poner aquí, según los gustos de ellos, si les gusta, por ejemplo, el terror, la ciencia ficción, etcétera, va a poner el nombre de alguno de estos libros de aquí, ¿no? A veces va a tener que poner dos o tres libros. Así que vamos a poner atención, chicos. A ver, muy rápidamente. Ya. A ver, escuchemos los audios, por favor. Please pay attention. Speaker one, Mariah. I found some books at bargain prices online today. Although I don't consider myself a lover of nonfiction books, I discovered one about diving that's filled with stunning pictures. I also bought a novel that depicts the story of a soldier who leaves his wife behind during World War II, but never forgets her. According to the reviews, it's very touching. Since I think comics are perfect for light reading, I ordered a few of those too. I enjoy browsing the comic section of the weekend newspaper. Listen, the track number two. Speaker two, Jason. I read a wide variety of books. My brother says I'm a real bookworm. Mystery novels about ingenious crimes being committed are entertaining. I'm also obsessed with reading up on scientists' personal lives, as I dream of becoming a medical researcher someday. But most of all, I'm addicted to stories that terrify me. I love how horror stories get my heart racing and give me a thrill. And finally, speaker three, Lisa. My friends think I am boring because my only recreation is hanging out at the library. In my opinion, there is nothing better than an afternoon spent getting absorbed in a fantasy novel where I can imagine myself fighting dragons. Escaping into the world of books is a great way to relax and forget your troubles temporarily. I am in the mood to read about spaceships and aliens. So now I'm heading over to the science fiction section. Ya, chicos, entonces, bueno, si tuviera alguna duda, ya sabe que ahí también tiene el CD al final del libro, ¿ya? Van a poner un momentito.